guardo en el alma un recuerdo que nunca, nunca se borrará, de un amorcito lindo que tengo ausente, ¿dónde andará? De un amorcito lindo que tengo ausente, ¿dónde andará? Se fue una mañana y con su manito me dijo adiós. Y yo muy triste y desesperado a Dios le pido resignación. Y yo muy triste y desesperado a Dios le pido resignación. Pasan los días, pasan los años y a mi amorcito no volví a ver. Tal vez se ha ido pa' no volver. Vuelve amor mío, vuelve, te pido a ese nido que dejaste ayer. Mi pobre pecho se encuentra herido, mi corazón anda con él. Fue una mañana y con su manito me dijo adiós. Y yo muy triste y desesperado a Dios le pido resignación. Y yo muy triste y desesperado a Dios le pido resignación. Este es un programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes regiones. Estamos grabando este programa en el balneario Los Chorritos, en el municipio de Abejorral. Al fondo pueden apreciar ustedes este hermoso chorro que adorna todo este entorno maravilloso que tenemos acá en Abejorral. Empezamos a disfrutar con un bellísimo tema, porque hoy vamos a compartir música popular en este programa. Me encuentro con Bernardo Morales, que con el saludo de bienvenida, don Bernardo, qué gusto tenerlo acá, y vamos a grabar diferentes temas de música popular. Cuéntenos con el saludo de bienvenida cómo se llama la agrupación y los géneros de los temas que nos van a regalar a continuación. Muchas gracias, don Jair. Buenas tardes para usted y todos los televidentes. Y muy contentos de estar acá en este sitio tan agradable, haciendo este bello programa hoy como diferente a los otros lugares donde hemos estado. Claro que sí. El nombre de la agrupación, Los Populares del Recuerdo. Uh-huh. Un grupo acá con unos compañeros y vamos muy bien, gracias a Dios. Y muy contentos porque esta música nunca pasa de moda. Y una persona así como usted que le gusta sacar todos estos grupos adelante, es muy bonito. Ojalá hubieran altas personas como usted, don Jair. Hombre, mi Dios le pague. No, yo siempre le doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad de poderlos presentar a través de nuestros programas, que lo hacemos con muchísimo cariño. Hacía días habíamos hablado de la posibilidad de venir a grabar un programa acá en Abejorral, y acá estamos pues en este lugar bonito, exclusivo, donde al fondo, cuando ustedes vean las canciones, vamos a ver que ahí prendieron la chimenea, que hay fuego, que hay alegría, como lo tienen ustedes también en cada una de sus interpretaciones. Hablemos de los compañeros del grupo. Bueno, este programa lo estamos haciendo pues con mi compañero don Amado, que ha sido pues ya un harto tiempo con él. Amado Montoya. Amado Montoya, está Fernando López y don Francisco en el bajo. Y ahí vamos con ellos haciendo esos programitas tan buenos así con esta música que gracias a ustedes no se ha perdido como esa tradición tan hermosa que con la música con que crecimos todos nosotros.
y que yo estoy seguro que nunca va a pasar de moda. Bueno, usted es un virtuoso con ese requinto, pues yo lo he grabado ya cualquier cantidad de veces y quiero invitarlos. Ellos son los músicos de planta en Serenata Paisa en La Fe y han estado en todos estos estaderos del oriente de nuestro departamento. Hablemos de esa trayectoria musical suya, don Bernardo. Sí, don Jair, yo llevo harto tiempo ya en la música, he tenido varios grupos y allá en Serenata Paisa sí llevamos como unos 12 años trabajando, dejando pues como atrás eso que pasó con la pandemia que nos pegó mucho a todos, ¿cierto? Pero ahí vamos, gracias a Dios, y va arrancando otra vez, gracias a Dios, la música y no faltan los programitas por ahí también en diferentes partes. Claro que sí. Demos esos números telefónicos para que los tengan en cuenta para las diferentes reuniones sociales. Claro que sí, don Jair. Mi número es 311-621-4297 para las personas que de pronto les guste nuestra música y nos quieran invitar a algún programa o a algún sitio. Nosotros vamos a todas partes, ajá, donde nos inviten. Esta semana estuvimos en Santa Fe de Antioquia y donde nos inviten, allá vamos, si Dios quiere. Bueno, ya cumplimos con el programa en Abejorral, ahora tenemos que planear para hacer el programa en Sonsón, que es su tierra natal. Qué bueno, Jair, ir a mi pueblito, allá hay muchas partes para uno ir a visitar y mirar esas cosas tan lindas que hay de los abuelos, que uno tiene tantos recuerdos para llegar a esas partes y disfrutar de esos sitios tan lindos que todavía existen. Don Bernardo, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa. Usted es mío, muchísimas gracias. Dios los bendiga a ustedes también. Lo invito para que coja su requinto y empecemos a disfrutar. Ya escuchamos un tema, vamos a seguir disfrutando con más canciones grabadas acá en el parador turístico Los Chorritos en el municipio de Abejorral. Luego de estos temas vamos a hablar un poco también con Amado Montoya, integrante de la agrupación. Espléndido y hermoso, me disponía a ir a visitarte. Bajaba alegre pensando en tu mirada, para mirarme en tus ojos tan hermosos. Bajaba alegre pensando en tu mirada, mirarme en tus ojos tan hermosos. Pero al llegar al frente de tu casa, mi alma quedó muy triste y conmovida al saber que allí tú ya no estabas. La tristeza dejó mi alma herida al saber que allí tú ya no estabas. La tristeza dejó mi alma herida. En la vida muy triste y amargado, y sin saber dónde te hallabas tú, que ni siquiera de mí te despediste, me dejaste muy triste y desolado, que ni siquiera de mí te despediste. Me dejaste muy triste y desolado.
triste que sin rumbo vuela, porque ya el viento se llevó su nido. Vaga mi alma adolorida y sola, atravesando los mares del olvido. Abandonado, sin amor ni dicha, entre brumas de negro desconsuelo, bebiendo estoy la copa de mis lágrimas, que en noches de dolor y de desvelo. Para mí se ha muerto la esperanza, soy caminante perdido en la espesura, y ni siquiera me acuerdo de mi madre, pues nunca supe lo que eran sus ternuras. Por eso todo me ven meditabundo y no comprenden lo que mi pecho siente, porque mi corazón sangrando llevo con las espinas que me clavó la suerte. Que sufras conmigo, bien sé que cansada estás ya de mí, quieres marcharte, pues bien lo adivino, que ya otro cariño se aparta de mí. Yo no tengo miedo, yo soy hombre macho, y así como quiero te puedo olvidar. Si quieres marcharte, no me digas cuándo, es tuyo el camino y te puedes marchar. Soy un niño ni soy un cobarde, soy hombre sufrido y del mundo sé, y a las penas duras yo les hago frente, y si penas tengo las olvidaré. Allá donde vayas, mujer, no me opongo, ni voy a llorarte, pues no sé llorar. Adiós yo te digo y por Dios te juro que en 30 segundos te voy a olvidar.
mintieron tus labios, no fuiste sincera. Jugaste a dos cartas, perfura mujer. A mí me enredaste con falsas promesas. Y a otro le dabas todo tu querer. Yo fui, como sabes, demasiado bueno. Y hoy que el triste pago tuyo recibí, me fui cabizbajo sin hallar consuelo, llorando en silencio y tu amor maldecí. Yo vivo conforme. Amor de mujeres no es raro perder. Que goces tu vida, yo estoy a la orden. Por si algo más tarde te puedo ofrecer. Fui, como sabes, demasiado bueno. Y hoy que el triste pago tuyo recibí, me fui Cádiz bajo sin hallar consuelo, llorando en silencio y tu amor maldecí. Y por seguir siendo conmigo tan buena, por lo que me quieres, que el cielo te pague, ya que mi cariño no vale la pena. Que por donde vayas la suerte te lleve, que no haya tristezas jamás en tu vida, ni encuentres escollos por donde tú vayas, y te den la mano si te ven caída. Te sigo adorando hasta que yo muera, siguiendo tus pasos de la sierra al valle, mis brazos abiertos con ansia te esperan, pidiéndole al cielo que Dios te lo pague. Suerte te lleve, que no haya tristezas jamás en tu vida, ni encuentres escollos por donde tú vayas, y te den la mano si te ven caída. Te sigo adorando hasta que yo muera,
siguiendo tus pasos de la sierra al valle. Mis brazos abiertos con ansia te esperan, pidiéndole al cielo que Dios te lo pague. Bueno, extraordinaria la música popular. Yo sé que está siendo del agrado de cada uno de nuestros televidentes este programa con esta extraordinaria agrupación. Recuerde que Recorridos con Jair se ve en diferentes regiones de nuestro departamento, también en nuestro país. Estamos llegando a los Santander, estamos en San Gil, en Barichara, en Charalá. Saludamos al maestro Jaime Guevara, que allá a través del canal comunitario en Charalá nos están viendo cada 8 días, para él, Doña Esperanza y Juan Pablo. También estamos a través del canal comunitario en Urrao, a través de Aupur, estamos en el canal comunitario en El Peñol, estamos en Río Negro a través de Acuario, en La Ceja a través de Mundo Más, estamos en el municipio de La Unión, en San Vicente Ferrer, estamos llegando al municipio de Yarumala, Santa Rosa de Osos, estamos en Caramanta, estamos en Montebello, a través de Telemango en Santa Bárbara y en diferentes regiones de nuestro departamento. Este programa, la producción está a cargo de 3T Audiovisual. Acá está hoy conmigo Simón Londoño, Camila Bedoya, el gerente de 3T es Robinson Cano. Saludamos también a Juan Manuel Bedoya y a Federico, que hacen parte de esta familia de 3T. También a Brian Ríos y a Sebastián Castaño Ramírez, que es el editor de nuestros programas. Continuamos con nuestro siguiente invitado, Amado Montoya. Yo fui compañero de estudio de Amado cuando estábamos en la escuela y me agrada mucho porque ya lo he grabado en diferentes oportunidades. Bienvenido, Amado, a compartir nuestro programa. Y para agradecerle por habernos traído para este programa tan maravilloso y felicitarlo también por su programa de Recorridos con Jair. Y agradecer también a los muchachos que hicieron posible la grabación y a usted. Y que esto va para muchas partes de la región, que es importante. Y sí, cualquiera nos da el gusto de estar por acá porque cualquiera no va, le van a hacer un programa de estudio. Le agradezco mucho. Y también a los muchachos del grupo mío, que hicimos posible también que todo saliera bien. Claro, a todos sus compañeros, un saludo y un reconocimiento. Y acá a la familia del balneario Los Chorritos por permitirnos estas instalaciones tan bonitas para la grabación de nuestro programa. Sí. Hablemos de su trayectoria musical. Usted desde muy niño está tocando instrumentos. Empecé, póngale así un poquito, pues 50 años atrás. Empecé ahí con los compañeros que lo que llamábamos en ese tiempo se rumbeaban. Uh-huh. Y ahí fuimos cogiendo la guitarra, fuimos animando y salir al ruedo y vea, y ahí estamos. Ya lleva mucho tiempo en esa cuestión de la música. Y bueno, bien, me siento bien con la música y va uno a muchas partes. Y lo bueno es que uno no, que no se muera toda esa música que se está acabando. Uh-huh. No deja, es lo que hace usted, que por eso me parece tan bonito. Además, yo es que es lo que hace usted, impulsar la música. Eso es lo que queremos hacer, es recuperar la tradición oral y todas estas agrupaciones musicales que tenemos acá en el departamento de Antioquia. ¿Le ha tocado a usted surrunguear por todos estos estaderos de carretera? Sí. No, pues, yo me acuerdo cuando tocaba en el estadero El Remanso de Don Luis, allá en las Palmas. Pipilandia. Pero cuando yo me empecé, ya que me daba hasta pena, pues una vez nos fuimos para Río Negro con un compañero que yo tenía, en bicicleta, hacer un recorrido. Y ahí en Don Diego Mayarito había un estadero que llama, que aquí paró piano, estamos a los mismos años atrás. Ajá. Cuando veníamos de allá para acá ya bien cansados, ya dice, compañeros, que paremos ahí, tomamos una gaseosita, hombre. Ah, nos entramos a tomar la gaseosita y la tomamos. Cuando yo sé que eso estaba, había mucha gente, porque era un domingo. Entonces dijo el compañero, es que venga, porque no lo hacemos esta señora. Y yo, no, qué pena, hermano, cantar aquí. No, qué pena. No, venga, hablemos, cuando sabe, tiene la cargada. Y le dijo, no, nosotros tenemos un retico. Y de pronto, sí, pero vengan este fin de semana, pero me dan una demostración, no para que cuenten con aquí. Yo les vamos a dar el almuercito, lo atendemos bien y me hacen una demostración. Y la demostración fue que
salimos, no, yo trabajamos como casi como 2 años. Aquí paró piano hasta que se acabó. Claro que sí. Después me llamaron ya de Pipilandia, donde Ariel Yepes, después al demás andalín de don Luis López, después el Poli. Y ya seguí la trayectoria por otro lado, he estado en San José de Guaviare, en Villavicencio, en Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Después estuvimos también una época muy buena en la hacienda de Mario Tierra, por la estrella. La fonda de Mario Tierra. Eso, entonces ahí en esa fonda llevaban artistas, los corales de Majaguada, con las estrellitas, las gaviotas. Entonces todo eso, uno ya va cogiendo más cancha en la música. Claro. Sí. Un amplio recorrido de los artistas que participan en el programa Recorridos con Jair. Demos sus números telefónicos. Para contrataciones, 314-612-1113. Amado Montoya. Amado Montoya, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa. Y vamos a seguir disfrutando con más bellísimas canciones. Muy la familia lo queremos mucho todos, me imagino. Muchas gracias, Amado. Vamos a seguir disfrutando con más canciones y sigan ahí en nuestra sintonía porque viene el espacio de la administración municipal. Muchos que tienen amor y dinero, yo no tengo nada, todo lo perdí. Hoy ya me desprecia la mujer que quiero, la que en otro tiempo me hizo tan feliz. Y aunque me desprecie, yo siempre la quiero y nunca en la vida la puedo olvidar. Sírvame otra copa, señor cantinero, si soy un borracho lo mismo me da. Recuerdo metido en el alma, no sé si algún día la vuelva a encontrar. Cuando la recuerdo quisiera matarla para que no pueda volver a engañar. ¿Qué importa el beber si no tengo amor? Aquella mujer ya me abandonó. Si no tengo nada, ni amor ni dinero, ¿qué importa si bebo? Ya no tengo amor. No tengo nada, ni amor, ni dinero, ¿qué importa si bebo? Ya no tengo amor. Tierras lejanas, donde nunca me vuelvas a ver. Porque si dices que tú no me quieres, me voy en busca de otro querer. Porque si dices que tú no me quieres, me voy
voy en busca de otro querer. Pues las mujeres no se han acabado. Si a cada paso se encuentra un amor. Y no embusteras, ingratas, falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras, ingratas, falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Que soy no me quieres, y por tu orgullo que nada te da, yo buscaré un amor que me quiera, y tú te olvidas de aquel que se va. Yo buscaré un amor que me quiera, y tú te olvidas de aquel que se va. Pues las mujeres no se han acabado. Si a cada paso se encuentra un amor. Y no embusteras, ingratas, falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras, ingratas, falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Corazón, que yo también estoy triste, la ingrata que tú quisiste, nos ha dado una traición, quererla ya es imposible, sufrir por ella no vale, como te pago pagarle. Te aconsejo, corazón, y déjala que se vaya por la ruta del pecado, por el mundo aventurado va camino del dolor. Y de hoy en adelante hace lo que digo yo. Si una ingrata te olvidó, olvídala vos también. Nunca te dejes creer cuando te digan amor. Y paga como te paguen, te aconsejo, corazón. Se vaya por la ruta del pecado, por el mundo aventurado va camino del dolor. Y de hoy en adelante hace lo que digo yo. Si una ingrata te olvidó, olvídala vos también. Nunca te dejes creer cuando te digan amor. Y paga como te pague, te aconsejo, corazón. Para querernos, pero
es imposible quererte así. Es imposible, no puedo amarte aunque quisiera, porque tus besos y el corazón no son de ti. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño, mas no sé a quién. Y lo que piensas hacer ahora con ese amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Juramentado, yo sé que tienes. Por eso mismo, no hagas empeño por mi querer. Esos amores, como es el tuyo, no me convienen. Amor con dueño, pa' mi cariño no puede ser. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño, mas no sé a quién. Y lo que piensas hacer ahora con ese amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Sé hasta cuándo tendré que aguantarme viviendo sin ti. Si te llevo tan dentro, muy dentro, este cruel tormento me va a consumir. Otro día llega y no te veo. Otra noche de angustia y temor. Son los celos los que me seducen. A pensar que otro goza de tu amor. Esta cobardía sin ella no aguanto. Si me faltas tú, seré un miserable. Soy como aquel niño que al quedarse solo, su esparcido llanto ya no hay quien lo calme. Lejanía tiendo la mirada, por lejos que te halles me parece verte. La dicha se torna en constante amargura,
por la incertidumbre que el corazón siente. Otro día llega y no te veo. Otra noche de angustia y temor. Son los celos los que me seducen. A pensar que otro goza de tu amor. Esta cobardía sin ella no aguanto. Si me faltas tú, seré un miserable. Soy como aquel niño que al quedarse solo, su esparcido llanto ya no hay quien lo calme. Quiero encontrar en ellas alivio a mi dolor. Cicatrizar la herida que abriste aquí en mi pecho. He pedido ferviente a mi pobre corazón. ¿Quién iba a imaginarse que tras de tu hermosura se ocultará el engaño, la maldad y la traición? Si en su carita buena, divina y sensitiva solo se reflejaba lo inmenso de un amor. Pero hoy que el cruel destino a golpes me ha enseñado que en las cosas de amores todo puede pasar. Comprendo que del amor al odio hay solo un paso, y del triunfo al fracaso solo un paso hay que dar. Lo juro como a nadie, porque te amé de veras de todo corazón. No pienses que por eso me entregaré a los vicios. Solo unas cuantas copas, adiós también me voy. ¿Quién iba a imaginarse que tras de tu hermosura se ocultará el engaño, la maldad y la traición? Si en su carita buena, divina y sensitiva solo se reflejaba lo inmenso de un amor. Pero hoy que el cruel destino a golpes me ha enseñado que en las cosas de amores todo puede pasar. Comprendo que del amor al odio hay solo un paso, y del triunfo al fracaso solo un paso hay que dar. El Retiro somos todos. Este es el espacio de la Administración Municipal que, a través de su programa Recorridos con Jair, cada 15 días estamos con el señor alcalde, con el doctor Santiago Montoya Giraldo. Alcalde, pues qué rico estar acá en el Parque Santander del municipio de Retiro, tomándonos un tinto, disfrutando de este ambiente sano que tiene nuestra población. Jair, nuevamente mil gracias. Pues obviamente usted es más guarceño que todos, pero siempre será un placer en estos espacios compartir con usted hoy un café
y seguirle contando a toda nuestra comunidad lo que venimos haciendo, cómo vamos trabajando con nuestro equipo, cuáles son esas metas que tenemos a corto, a mediano, a largo plazo. Y bueno, tenemos toda la voluntad y toda la voluntad y toda la disposición de hacer un gran trabajo por nuestro municipio, un municipio que cada vez se pone más bonito, que cada vez tiene más potencialidades y que nosotros desde la administración municipal queremos potencializarlo mucho más y generar que esto sea un gran territorio como lo que siempre ha sido. Estamos tomando café Retiro. Quiero contarle a cada uno de nuestros televidentes que acá en el municipio del Retiro tenemos más de 30 marcas de café para que ustedes disfruten de esta población y de este tinto que es especial, se produce en la zona sur de nuestra población. Alcalde, hagamos un resumen, ya cumplió 100 días usted acá como alcalde de nosotros los guarceños. Hablemos de estos primeros 100 días. Pues bueno, lo primero es que ha sido maravilloso desde lo personal. Uno aquí trabaja contento, como dicen, uno come caliente y qué más que sentir el cariño de la gente permanentemente. Son 100 días en los cuales, por supuesto, todavía nos falta la aprobación del plan de desarrollo municipal por parte del Consejo y venimos ejecutando con el plan de desarrollo anterior. Por eso nos trazamos esas metas de las que son a corto plazo, las que significan esas cosas pequeñas pero que son tan dicientes para la comunidad. Lo primero que tenemos que decir es que estamos muy contentos con la conformación de nuestro equipo de trabajo, que lo componen personas con experiencia, pero también personas jóvenes que vienen aprendiendo en el ejercicio de lo público, y confiamos que ese equipo tiene toda la capacidad, todo el conocimiento, la experiencia necesaria para que podamos realizar un buen trabajo durante estos 4 años. Decirles que ya estamos desarrollando algunas obras en la zona urbana, en la zona rural, en la vereda del Carmen ya estamos realizando la construcción de una placa huella, una vereda que generalmente ha sido de las más rezagadas, porque entendemos que ha sido necesario invertir sobre todo en la zona sur de nuestro municipio, pero que también la administración pasada dejó unos recursos asignados para que nosotros en el inicio de este periodo podamos realizar obras como estas. Usted ahorita que mencionaba el tema del café Jair, quiero contarle que el Retiro es de los municipios que, si bien menos cantidad de hectáreas en café tiene sembradas, es el municipio que más calidad de café tiene en el oriente antioqueño. Hace poco nos reunimos con cafeteros para mirar cuáles son esas alianzas estratégicas y cómo le seguimos ayudando a nuestros cafeteros a renovar sus cafés, a hacer las marquesinas, los beneficiaderos, a tener nuestras vías en buen estado para que puedan sacar bien sus productos. Y ese concurso de marca de café que queremos seguir potencializando ya es un referente departamental. Ese concurso ha permitido que aquí en el Retiro tengamos más de 30 marcas de cafés de origen y que eso hace que hoy seamos una potencia a nivel turístico y que la gente quiera venir a disfrutar de estas calles, de estos cafés, en este plan que tenemos nosotros hoy en día acá, y disfrutar de este municipio que es tan bonito. El municipio de El Retiro, una población que está muy cerca de la ciudad de Medellín, estamos a escasos 32 kilómetros, muy cerca de la ciudad de Santiago Arma de Río Negro, del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, y acá tenemos un gran movimiento cultural, parte de que sus habitantes son gente muy amable para que ustedes visiten el municipio de El Retiro, que está con la administración del señor alcalde Santiago Montoya Giraldo. Alcalde, qué bueno tenerlo acá en nuestro espacio. Invitemos ya a todos nuestros televidentes que visiten nuestra población, que vengan al municipio de Retiro. Bienvenido siempre. Usted lo mencionaba ahorita, tenemos un municipio ubicado estratégicamente a media hora de Medellín, a media hora del Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Eso hace también, Jair, que tengamos hoy grandes retos. Y aprovechando que este programa se ve en la región, hacer esa invitación para que de una vez empecemos a pensar en esos modelos asociativos regionales. El territorio del altiplano del oriente antioqueño, el Valle de San Nicolás, no podemos seguirlo pensando como islas.
tenemos que buscar la solución de esos retos que son regionales, problemas en materia de movilidad, de seguridad, de la disposición de residuos. Hay 8 municipios del oriente antioqueño que depositamos en la pradera y el resto de los municipios tienen sus espacios que tienen una vigencia más o menos de 5 años más. Es una problemática que tenemos que resolver de forma regional. Entonces hacemos una invitación, afortunadamente hoy hay un colegaje de los diferentes alcaldes, tenemos un gobernador que es oriental y que está dispuesto a ayudarnos a cofinanciar grandes proyectos y eso va a permitir que la gente pueda seguir visitando nuestros municipios, que ese potencial turístico que tenemos hoy se suba mucho más y bueno, los invitamos para que estén aquí disfrutando de un buen café y disfrutando de este paraíso que es el Retiro. Bueno, alcalde, usted es el representante de los alcaldes a nivel nacional, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre eso y el papel que usted tiene también en Masora, que eso es importantísimo para la región? Sí, Jair, gracias a la confianza de la Federación Nacional de Municipios, hoy representamos a los alcaldes de todo el país en la mesa de descentralización ante el gobierno nacional. Una mesa que lo que busca es cerrar inequidades, cerrar esas brechas en municipios, en regiones donde es tan difícil conseguir recursos y por eso lo que pretende esa mesa es que cada vez sean las regiones, los municipios quienes tengan mayor autonomía financiera. Y segundo, también los alcaldes del altiplano del oriente antioqueño me permitieron ser el presidente de Masora, que es la asociación de estos 9 municipios del altiplano y desde ahí venimos trabajando mancomunadamente para que esos proyectos de región podamos viabilizarlos y mirar a ver dónde tocamos puertas para conseguir recursos en beneficio de nuestras comunidades. Alcalde, mucho gusto y en 15 días nos volvemos a encontrar para que a través de Recorridos con Jair usted nos dé ese saludo y nos cuente cómo va avanzando nuestro municipio en bien de la región y en bien de nosotros los guaseños. Claro que sí, aquí los esperamos. Muchas gracias por el espacio. Diseños Bedoya Carpintería, más de 45 años creando muebles. Somos especialistas en muebles a la medida. Fabricamos y reparamos todo lo relacionado con muebles, camas, mesas, sillas, sofás, además de carpintería, cocinas, ventanas, puertas y closet. Estamos ubicados en el municipio del Retiro. Despachos a toda Colombia. Línea 318-532-3137. Instagram @muebles_bedoya. Y Sound Records, producción de audio y video. Contamos con estudio de grabación musical para cantantes o agrupaciones musicales. También realizamos jingles, canciones, pistas musicales, cuñas y todo tipo de audio en general. Realizamos filmación y edición de videos musicales, comerciales, institucionales, políticos, publicitarios, entre otros. Tenemos creación de logos, efectos visuales, motion graphics, green screen y mucho más. Dictamos clases de piano, guitarra, bajo, batería y canto. Contamos con personal profesional para cada área de nuestros servicios. Escríbenos o llámanos al 324-566-9158. 324-566-9158. V-Sound Records. Apartamento ubicado a 100 metros de Puro Cuero en la vía que conduce del municipio del Retiro a La Ceja. 3 alcobas, cocina, sala comedor, zona de ropas, 2 baños, un vestier, 2 balcones. Parqueadero, área total de 11.5 metros cuadrados, área construida de 89 metros, área privada de 83 metros.
Para más información se pueden comunicar con el teléfono 300-656-0716. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención única 604-444-3182. Sotra Retiro, gente amable. En Encanto Chalets podrás disfrutar de planes para pareja en semana y fin de semana, servicio de televisión, malla catamarán, fogata, zona de hamacas, wifi y piscina. Además, depende de la reserva que hagas, recibirás cóctel de bienvenida y kit de estadía. Visita Encanto Chalets, un espacio pensado para tu tranquilidad, salud mental y descanso. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.